Para elaborar lo que es el molde como tal de la capota de la toalla, vamos a necesitar un papel en el que podamos hacer el trazo. Necesitamos un papel que mida por uno de sus lados 43 centímetros. ¿Sí? Ustedes hacen una medida de 43 centímetros. Y desde el mismo extremo hasta la otra punta, de igual manera marcan 43 centímetros. Cuando ustedes tengan estas dos medidas realizadas, los 43 centímetros por un lado y los 43 centímetros por el otro, van a tomar una regla y van a hacer el trazo en línea recta desde un punto hasta el otro punto. Marcan de esta manera, de un punto a otro punto, y van a recortar. Listo, cuando tengan el molde hecho de esta manera, ya lo tenemos recortado. Entonces este es un triángulo que mide por un lado 43 y por el otro 43. Van a agarrar algo circular. Yo en este momento pues agarré lo que es un plato que en su circunferencia, en su diámetro, tiene 20 centímetros. Yo lo voy a hacer con 20 centímetros. Tomo este platico, lo voy a poner en la punta y voy a marcar. De esta manera voy a hacer la parte alta de la capota para que sea circular, para que sea redondeada. Hacen el trazo y cortan. No necesariamente tiene que ser de 20 centímetros. Si ustedes quieren hacer este molde con algo más pequeño, buenísimo, ¿sí? Pero yo en este caso me ayudé con un diámetro de 20 centímetros. Esta capota la pueden elaborar en la misma toalla, en una toalla decorada, en una toalla estampada o en un algodón sobre la toalla, es opcional. Yo por lo menos lo voy a trabajar con la capota personalizada, pero ustedes lo pueden hacer en la misma toalla o en otro color, todo es cuestión de imaginación. Ya teniendo la toalla de esta manera, la capota de esta manera, como yo la tengo aquí, que en mi caso pues es personalizada y ya la tengo cortada, ustedes pues vuelvo y les repito, la elaboran en el material que ustedes quieran. Yo en este caso la voy a hacer personalizada, que pues es mi medio de trabajo, y les voy a enseñar cómo la elaboro. Este es un proyecto muy fácil que ustedes pueden elaborar. Entonces los materiales, aparte de la capota, que en este caso está hecha en una fibra que es sublimable, aparte de esta capota, nosotros vamos a utilizar lo que es el cuerpo como tal de la toalla, ¿sí? Que es una toalla, en mi caso, es una toalla 100% algodón. Ustedes también pueden trabajar 100% algodón. Y para la capota, como les había dicho, en estampado. Esta toalla, pues, que estoy utilizando en este momento, es una toalla 100% algodón. La voy a hacer doble secado. Y mide 1 metro por 1 metro. Esto también es opcional. Ustedes pueden elaborar la toalla del tamaño que ustedes quieran. Van a tomar lo que es la capota como tal, el molde que hicieron, para hacer las curvas, las esquinas redondeadas de la toalla como tal. ¿Sí? Vuelvo y les repito, esto es opcional, si quieren hacer las puntas redondeadas. Es cuestión de cada quien, de gustos. A mí particularmente me gusta de esa manera. Esta capota tiene 26 centímetros de aquí a acá en cuanto a profundidad. Pero pues esto es opcional, como lo digo en todos los videos, si ustedes lo quieren más pequeño, lo pueden hacer más pequeño, ¿sí? Y ponemos lo que es
el molde como tal, yo en mi caso, en este momento, pues yo ya tengo cortado lo que es la capota como tal. ¿Sí? Si ustedes se fijan, mire cómo está. Este es el lado que está abierto y el otro extremo es el que está al doblez. Por cuestión de espacio, pues les muestro de esta manera. ¿Sí? Pero fíjense, por favor, acá deben cortar lo que es las puntas, así de esta manera deben cortarlo. Vuelvo y les repito, si lo van a hacer de manera redondeada, yo por lo menos lo trabajo así, me gusta como se ve estéticamente y queda de esta manera las puntas. De este modo debe quedar. Para elaborar este proyecto necesitamos 5 metros de cinta, en este caso pues es cinta falla estampada de pepitas de lunares, así, no sé cómo se llama en su país. Si gustan, pues dejarme el comentario y decirme cómo se llama, se lo agradecería. Aquí en Colombia se llama cinta falla, sí, estampada. Yo por lo menos de esta cinta voy a utilizar 5 metros para una toalla de 1 metro por 1 metro, es cuadrada, ¿sí? Si ustedes se fijan, así es la textura, así es a la vista, es muy bonita para hacer las toallas. Lo primero que vamos a elaborar es la capota como tal, ¿sí? Vamos a sesgar, a orillar la parte de abajo de la capota, es algo muy fácil. Y esta técnica que yo traigo, pues que yo elaboro con la cinta como tal, es directamente, ¿sí? De esta manera, esta cinta mide 1 pulgada, es de pulgada, ¿sí? Entonces 2,5 centímetros es lo que mide. Yo agarro y doblo la cinta de esta manera, así como ustedes están viendo, y lo hago directamente en la máquina. Me parece práctico, me parece fácil y se ve muy bonito. Ustedes también pueden hacer su toalla con este tipo de material que es sesgo bies, ¿sí? También lo pueden utilizar. Pero yo en mi caso lo voy a trabajar con este material que es cinta falla estampada. Entonces lo coloco de esta manera y coso. Les debe quedar de esta manera. Cuando ustedes tengan la capota hecha de esta manera, orillada de esta manera, así, la van a poner sobre la tela principal, sobre la toalla como tal, así, ¿sí? En una de sus puntas, abierta la toalla, van a acomodar que quede con la parte derecha hacia arriba, de esta manera, la van a acomodar para fijarla en la máquina. Si ustedes quieren hacerlo con alfileres, de esta manera, para que no se les corra a la hora de coser, y lo van a fijar con una puntada larga así.
Cuando ya terminen de coser, rematan bien, cortan los excesos por cada extremo de la toalla, cortan los excesos y van a agarrar uno de los extremos de abajo de la toalla y vamos a encintar todo el orillo. De esta manera, por uno de los extremos, toman la cinta. De igual manera que hicimos en la capota, lo vamos a hacer aquí, pero con la diferencia que vamos a dejar unos cuantos centímetros sin coser para hacer el acabado final. Yo en mi caso voy a dejar unos 3 deditos, que vienen siendo como unos 5 centímetros más o menos, y voy a empezar a coser a partir de esos 5 centímetros. De igual manera me ayudo con los dedos para que vaya dando la forma de sesgo la cinta como tal. Hacen un remate corto pero fuerte y empiezan a trabajar de la misma manera que hicieron con la capota como tal. Cuando ya vayan terminando unos 5 centímetros antes de terminar de donde habíamos quedado, unos 5 centímetros, 6 centímetros, hacen un buen remate y sacan, ¿sí? Sin cortar la cinta, sin cortar el sesgo. Esto es para darle el acabado final a la toalla. Si ustedes se fijan, tenemos 2 extremos, ¿sí? Y debemos hacerlos coincidir para hacer la terminación de la toalla como tal. Ustedes pueden abrir la toalla de esta manera, así como yo estoy haciendo, y hacen coincidir las 2 cintas. Si ustedes se fijan, aquí hice un buen remate, pequeño pero un buen remate, para que no se me suelte la cinta. Y aquí abajo
Esta es la en la que comencé. Esta de encima, si ustedes se fijan, es la que acabo de hacer. Deben ponerla una al lado de la otra. Y más o menos van a poner un dedito de distancia entre la una y la otra y cortan. Así encarándolas. Las van a agarrar de esta manera. Si ustedes se fijan, yo lo que quiero que ustedes vean es la distancia que hay entre cinta y cinta, ¿sí? Y las agarran y ponen frente con frente y van a pasar una costura más o menos a un centímetro de profundidad. Cuando vayan a pasar esta costura, les recomiendo que si están trabajando con una puntada ancha, yo por lo menos hice lo que es el orillo de la toalla a 4,5 centímetros, a 4,5 de puntada. Pero para hacer esta puntadita, lo bajé a 3 centímetros. A 3 centímetros no, a 3 en medida, a 3 milímetros de ancho de puntada. Sí, lo ideal es una puntada finita para que no se les vaya a abrir. Entonces, cortan los hilos y como esto es cinta, lo que yo estoy trabajando, voy a quemar los orillos, sí, para que no se vaya a dañar. Es muy importante cuando se trabaja cinta quemar los orillos para que no se dañe de esta manera. Abren la cinta como tal y lo van a poner sobre la toalla de esta manera. Se pueden ayudar con alfileres también si ustedes quieren, si no están muy prácticas en la modistería como tal. Se pueden ayudar con alfileres para sostenerla como tal. Lo ideal es que ustedes vean que les quedó completa, que no les sobra, que no les falta la cinta, ¿sí? Y donde hicieron el remate pequeño pero conciso, ahí vuelven y empiezan, hacen otro pequeño remate y pasan la costura en todo lo que les falta. Y así, de esta manera les debe quedar. Sí, este es todo el proyecto. Así, de esta manera debe quedar. Háganlo con calma, despacio. Ahora voy a planchar y les enseño cómo me quedó. Bueno, y este es mi proyecto totalmente terminado. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Sé que hay muchas abuelitas, tías y mamitas a las que les va a servir. Muchas bendiciones. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir. Aquí te voy a dejar más videos que puedes mirar y seguir haciendo cosas muy bonitas que puedes elaborar fácilmente desde la comodidad de tu casa.